rumbo a la toma de protesta. ¿Qué representa para ti que una mujer llegue por primera vez a la presidencia de México? Es la alegría más grande que puede sentir cualquier mujer, que otra, semejante a nosotros, tome el poder más grande del país. Es satisfacción, es alegría, es compromiso, es responsabilidad, pero sobre todo, un sentimiento de sororidad para acompañar a nuestra presidenta a ser el mejor gobierno de la historia. ¿Cuáles son las prioridades legislativas que el Congreso debería abordar en los primeros 100 días del nuevo gobierno? Seguramente vamos a impulsar las reformas en materia de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. Y también vamos a impulsar las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional. Tenemos un agente pendiente para garantizar el derecho a la vivienda a través de las reformas y modificaciones al Infonavit. Y por supuesto, vamos a impulsar nuevos derechos sociales, reconociendo como un derecho constitucional las becas a los niños y niñas de México de nivel básico, kinder, primaria y secundaria. Queridas amigas y amigos, todo el pueblo de México, estamos convocados a ser parte de la historia. Este primero de octubre, vayamos, prendamos la pantalla, salgamos a la calle, chequemos las redes sociales. Es la primera vez en la historia de México que una mujer asume el poder ejecutivo y con ella llegamos todas las mujeres, las que somos, las que fuimos y las que seremos.